¿Cómo ¿Cómo están? están? Fíjate Fíjate que que en en esta esta oportunidad oportunidad que que nosotros nosotros queremos queremos realizar realizar una una presentación presentación con con diapositivas diapositivas de de PowerPoint PowerPoint con con la la finalidad finalidad de de que que podamos podamos dejarla dejarla más más nítida. nítida. Hemos Hemos dado dado hasta hasta este este momento momento varios varios tips, tips, los los cuales cuales esperamos esperamos que que sean sean de de tu tu completo completo agrado. agrado. Otra Otra cosa cosa que que quiero quiero mencionarte mencionarte antes antes de de que que se se me me olvide olvide es es que que en en el el video video número número 3 3 hemos hemos dejado dejado en en la la descripción descripción el el enlace enlace para para que que puedas puedas descargar descargar estos estos archivos archivos y y puedas puedas practicar. practicar. Pues Pues continuemos continuemos con con los los tips. tips. ¿Qué ¿Qué queremos queremos hacer? hacer? Con Con esta esta presentación, presentación, lo lo primero primero que que deseamos deseamos realizar realizar es es imprimir imprimir la la sección, sección, la la sección sección acerca acerca de de los los paseos. paseos. Mira, Mira, acá acá la la tenemos. tenemos. ¿Cómo ¿Cómo hacemos hacemos para para que que nosotros nosotros la la podamos podamos imprimir? imprimir? En En la la ficha ficha archivo archivo hacemos hacemos un un clic, clic, hacemos hacemos un un clic clic donde donde diga diga imprimir imprimir y y luego luego nos nos vamos vamos a a ubicar ubicar en en esta esta parte parte de de acá acá donde donde están están las las secciones secciones y y voy voy a a hacer hacer un un clic clic a a la la sección sección acerca acerca de de los los paseos. paseos. Si Si te te das das cuenta, cuenta, mira, mira, ya ya tenemos tenemos lista lista esa esa parte, parte, esa esa sección sección disponible disponible para para ser ser impresa. impresa. No No vamos vamos a a hacerle hacerle un un clic clic al al botón botón imprimir. imprimir. Realmente Realmente solamente solamente hemos hemos realizado realizado la la configuración configuración o o preparación. preparación. El El siguiente siguiente paso paso que que nosotros nosotros vamos vamos a a realizar realizar es es el el siguiente. siguiente. Me Me voy voy a a ubicar ubicar en en la la diapositiva diapositiva 3 3 y y necesito necesito que que tú tú te te fijes, fijes que que te te tengas tengas en en cuenta cuenta o o que que mires mires este este texto texto que que dice dice estás estás listo. listo. ¿Qué ¿Qué quiero quiero hacer hacer con con él? él? Lo Lo quiero quiero hacer hacer más más vistoso vistoso y y para para hacerlo hacerlo más más vistoso, vistoso, más más elegante, elegante, le le voy voy a a aplicar aplicar el el relleno relleno de de gradado gradado naranja, naranja, color color de de énfasis énfasis 4,4, contorno contorno naranja, naranja, color color de de énfasis énfasis 4, 4, solamente solamente al al texto. texto. Para Para ello, ello, vamos vamos a a hacer hacer un un clic clic a a la la forma, forma, pero pero vamos vamos a a trasladarnos trasladarnos a a esta esta sección sección de de acá, acá, donde donde tenemos tenemos los los diferentes diferentes tipos tipos de de word word art. art. Perdón, Perdón, es es acá, acá, discúlpame, discúlpame, es es en en este este sector sector de de acá. acá. ¿Y ¿Y cuál cuál es es el el que que nosotros nosotros vamos vamos a a elegir? elegir? Bueno, Bueno, vamos vamos a a elegir elegir el el relleno relleno de de gradado gradado naranja. naranja. ¿Será ¿Será este? este? Vamos Vamos a a ver. ver. No, No, este este no no es. es. Este Este es es el el que que vamos vamos a a elegir. elegir. El El relleno relleno de de gradado gradado naranja, naranja, color color de de énfasis énfasis 4, 4, contorno contorno naranja, naranja, color color de de énfasis énfasis 4, 4, ¿verdad? ¿verdad? Ese Ese es es el el que que nosotros nosotros vamos vamos a a elegir. elegir. ¿Ves? ¿Ves? El El texto texto se se aprecia aprecia mucho mucho mejor. mejor. El El siguiente siguiente paso paso es es bastante bastante sencillo, sencillo, pero pero es es bien bien importante. importante. ¿Cuál ¿Cuál es? es? Que Que quiero quiero reordenar reordenar la la diapositiva diapositiva 7 7 y y la la 8 8 de de manera manera que que la la diapositiva diapositiva cuyo cuyo título título es es ¿Qué ¿Qué podrá podrá salir salir mal? mal? Preceda Preceda a a la la diapositiva diapositiva Nuestro Nuestro amor amor es es más más seguro. seguro. Las Las diapositivas diapositivas deben deben seguir seguir perteneciendo perteneciendo a a la la sección, sección, ¿verdad? ¿verdad? A la A la sección sección seguridad seguridad ante ante todo. todo. Entonces, Entonces, este este elemento elemento lo lo voy voy a a mover, mover, lo lo voy voy a a desplazar desplazar para para que que ella ella sea sea la la diapositiva diapositiva o o la la lámina lámina número número 7. 7. El El siguiente siguiente paso paso que que nosotros nosotros vamos vamos a a realizar realizar es es que que en en la la diapositiva diapositiva que que nos nos indica indica nuestro nuestro baño baño más más seguro, seguro, que que es es la la última, última, quiero quiero realizar realizar lo lo siguiente. siguiente. Lo Lo que que vamos vamos a a hacer hacer es es modificar modificar el el gráfico gráfico estadístico, estadístico, ese ese gráfico gráfico de de anillos, anillos, de de manera manera que que las las etiquetas etiquetas de de las las categorías categorías se se muestren muestren debajo debajo del del gráfico. gráfico. Para Para ello, ello, vamos vamos a a hacer hacer un un clic clic al al signo signo más más y y las las etiquetas etiquetas del del gráfico gráfico van van a a aparecer aparecer en en la la parte parte más más baja. baja. Por Por ejemplo, ejemplo, puede puede ser ser los los nombres nombres de de las las categorías, categorías, puede puede ser ser la la clave clave de de la la enmienda enmienda, o o puede puede ser ser el el valor valor contenido contenido en en celdas. celdas. Para Para nuestro nuestro caso caso particular, particular, para para nuestro nuestro caso caso particular, particular, aquí aquí se se nos nos abrió abrió este este detalle. detalle.
vamos a realizar lo siguiente. Para que aparezca en la parte superior la leyenda, la vamos a colocar en la parte de arriba. ¿Te fijaste? Este es el proceso que nosotros vamos a realizar para que esos elementos se puedan mostrar. El siguiente paso que nosotros vamos a realizar a continuación es el siguiente, el número 6. 6 es, ¿verdad? O 5. 5. En la diapositiva número 2, me voy a trasladar a la diapositiva 2, cuyo título es Bienvenido a Adventure Works. Lo que voy a realizar en este momento es a trabajar con esta forma de acá para aplicarle las siguientes propiedades. Por ejemplo, vamos a aplicar a la forma una sombra exterior desplazamiento arriba derecha. Vamos a configurar el color de la sombra a verde oscuro, énfasis 2, y el tamaño al 103% y la distancia de 10 puntos, hablando de las propiedades de la sombra. Pero en primer lugar, lo que tenemos que realizar es, en este momento, la sombra, lo cual lo hacemos de la siguiente manera. En el formato, nosotros tenemos los efectos, vamos a ubicarnos en sombra, y la que hemos solicitado es una sombra exterior. ¿Pero cuál de todas ellas? Bueno, vamos a aplicar la que es desplazamiento arriba a la derecha. Esta es abajo derecha, esta es abajo, esta es abajo izquierda, y este es desplazamiento derecha, y este es desplazamiento arriba a la derecha. Esa es la que voy a utilizar en este momento, la voy a aplicar. Ok, pero en este momento voy a trasladarme nuevamente a las sombras, voy a las opciones, para que nosotros realicemos lo siguiente. ¿Qué vamos a realizar en ese panel? En ese panel lo que vamos a realizar es cambiar el color de la sombra. El color de sombra va a ser el verde oscuro, énfasis 2. Vamos a elegirlo. Este no, es este. No te muevas, muy bien. Luego vamos a elegir el tamaño en 103. El de la sombra en 103. Y la distancia va a ser de 10 puntos. Vamos a borrar eso. Y vamos a escribir 10 puntos. Ok. Y hacemos un clic afuera. Bien. Hemos realizado prácticamente una presentación de acuerdo a las exigencias del día de ahora, donde hemos nosotros recalcado toda la parte gráfica, toda la parte de imágenes. Bien. Continuemos. Pero ya no vamos a trabajar con esta lámina. Vamos a trabajar con la siguiente. Con esta que tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Bueno, en la diapositiva 2, me voy a ubicar acá en la diapositiva 2. Voy a configurar este audio que tengo acá. Este archivo de sonido, este reproductor. De manera que el clip de audio tenga un fundido de entrada de medio segundo. Cuando el usuario haga clic en el icono de audio, y a continuación, la reproducción continúe hasta que el presentador avance y siga con otra diapositiva. Bien, ¿cómo hacemos eso? Doble clic y vamos a presionar al audio. Vamos a ir a la reproducción. Acá tenemos los elementos del fundido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de todos ellos vamos a colocar? Va a ser el de entrada, que es este que tenemos acá. Este es por ser un Office 365, me lo muestra de esta manera. Pero el fundido de entrada va a ser prácticamente de medio segundo. Ok, medio segundo. Entonces acá tenemos, si te das cuenta, este es un segundo. Medio segundo es 50. Ese es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué más nos está pidiendo o solicitando estas opciones de audio? Ya pusimos el medio segundo, pero necesitamos que la reproducción continúe aunque el presentador avance y siga con la otra diapositiva. Lo que nosotros vamos a realizar es que se va a reproducir en todas las diapositivas y vamos a repetir la reproducción hasta su interrupción. Solamente eso es lo que vamos a manipular. Siguiente paso, bueno, vamos a la lámina número 4, presentación número 4. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a cambiar los círculos de manera que se superpongan en el siguiente orden, de atrás hacia adelante, ¿verdad? De atrás hacia adelante.
los orígenes del rock, el blues, country, tradicional y folclore. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Si nosotros queremos que se superpongan, hay que enviarlo de atrás hacia adelante. Bien, el primero es orígenes del rock, el cual lo vamos a traer adelante. Blues, también lo vamos a traer adelante. Country y tradicional, también lo vamos a traer adelante. Y el folclore, también lo vamos a traer adelante. Y ahí tenemos ya listo y disponible nuestra forma de estos estilos musicales que tienes ahí. Ahora bien, como último paso queremos nosotros agregar al pie de página la música de Frank. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la diapositiva 2? Solamente para la diapositiva 2. Ok, hacemos ahí un clic y en la ficha insertar tenemos la opción del encabezado y pie de página. Y dentro de esta opción solamente que diga música de Frank, la diapositiva número 2. Ok, es un pie de página y vamos a escribir acá música de Frank. Pero necesito solo aplicarla porque únicamente será para la 2. Aplicar a todos será para toda la presentación, para todas las diapositivas. Ok, lo aplicamos y ya tenemos listo el arreglo para estas dos presentaciones. Fíjate que deseo que este video tutorial sea de mucha ayuda para ti. Muchas gracias por estarte suscribiendo a nuestro canal cada vez que subimos un contenido, porque nuestro objetivo es colocarte la informática en tus manos. Muchas gracias por tu apoyo y espera nuestro próximo video. ¡Saludos!